Las serpientes acuáticas poseen un veneno más potente que el de las cobras de tierra. Miden entre 120 y 150 centímetros de longitud, pero pueden llegar a medir hasta 3 metros. Sus ojos son relativamente pequeños, con una pupila redonda, y la mayoría tienen ventanas en la nariz. Además de ello, todas poseen una cola plana en forma de remo que usan como una adaptación a la vida acuática. Estas serpientes marinas viven en el Océano Pacífico y en el Océano Índico. Su alimento básico son peces, crustáceos y moluscos. Su mordedura llega a provocar un intenso dolor muscular, somnolencia, parálisis respiratoria, espasmos mandibulares y visión borrosa, pues las neurotoxinas que introducen en el sistema nervioso central producen la muerte al poco tiempo. El pez león es un pez de un tamaño aproximado de 20 centímetros, de color blanco con rayas marrones. Habita en los océanos Índico, Tropical y Pacífico Occidental. Poseen largas espinas desde la cabeza hasta la cola. En la base de estas púas poseen unas glándulas venenosas en donde producen su veneno, para luego expulsarlo a través de las mismas. Este veneno produce un gran dolor, parálisis respiratoria, insuficiencia circulatoria y fiebre, pudiendo llevar a la muerte por parálisis y asfixia. El pulpo de anillos azules es un molusco cefalópodo de no más de 20 centímetros que viven en los océanos Pacífico e Índico. Portan un veneno creado por una bacteria que reside en las glándulas salivales del pulpo, siendo estas bacterias quienes le dan el color azul característico a sus anillos. No hay antídoto efectivo para su veneno y su picadura es lo suficientemente mortal para quitarle la vida a varias personas, causándoles una parálisis motora y respiratoria. Son catalogados como el cuarto animal más venenoso del mundo. La carabela portuguesa es un organismo colonial formado por una vela gelatinosa de entre 15 y 30 centímetros. De su cuerpo central cuelgan numerosos tentáculos que le sirven para atrapar a sus presas. Estos pueden llegar a medir hasta 50 centímetros cuando están extendidos. Suelen encontrarse en todas las aguas cálidas del planeta. Su picadura es peligrosa y muy dolorosa, ya que estos están provistos de cápsulas urticantes que pueden causar parálisis al liberar un filamento hueco espiralado llamado nematocisto. El tiburón blanco es una especie de pez cartilaginoso lamniforme caracterizado por un cuerpo fusiforme y de gran robustez, pudiendo llegar a medir entre 5 y 6 metros. Posee una poderosa mandíbula provista de centenares de dientes en forma triangular. Su boca puede llegar a abrirse tanto que la cabeza llega a deformarse, para después cerrarse con una fuerza de 300 veces superior a una mandíbula humana. Se encuentra entre las aguas templadas de todos los océanos y está considerado como uno de los peces de mayor tamaño del mundo, pudiendo llegar a pesar hasta 3 toneladas.